Antes de dar los primeros pedalazos, algunas actividades lúdicas para calentar y ponerse en disposición para la actividad central. Ahí viene la cuchilla, ahí viene la palanca, la cuchilla y la palanca, se me sube a los piecitos, se me sube a la rodilla, se me sube a la cintura, se me sube a la cadera, se me sube a los hombritos, se me sube a la cabeza y se menea. Luego algo de pintura corporal, globoflexia y muchas cosas más. La idea es que nos sigamos articulando todas las instituciones como venimos trabajando siempre, Cuerpo de Bomberos, Ejército Nacional, Tránsito Municipal y la Policía Nacional, con el apoyo siempre de los CDIs, para brindar espacios a los padres de familia que compartan con sus niños y niñas en estas actividades. Por eso empezamos con unas dinámicas, con unos juegos para que los padres compartan con los niños, que jueguen, que salten. Y la idea es esa, articularnos institucionalmente. Ahora sí, a lo que vinimos, a dar pedal. Como las grandes glorias del ciclismo, uno que otro con su mejor manager o gregario, que otro distinto que la mamá o el papá. Por supuesto, ellos también eran protagonistas del circuito, el que tenía un solo propósito, disfrutar y compartir en familia. Yo vine a montar bicicleta porque puedo compartir con mis amigos y mi familia, con mi mamá, y me la estoy pasando muy bien. Porque está muy bueno y uno va a hacer ejercicio, así, cosas así. ¿Y qué más hace? ¿Comparte con quién es más? Comparto con mi hermano, mis tíos y comparto con toda mi familia. ¿Qué has hecho hoy? Montar bicicleta. ¿Qué? ¿Compartir con quién? Con mis amigos, con mi mamá. Queremos seguir realizando este tipo de actividades ahorita que se avecinan las vacaciones, pues, de mitad de año. Decirle a los padres de familia que compartan tiempo de calidad con sus hijos, no tiempo de cantidad, o sea, no espacios de cantidad, para que sus niños puedan confiar en ustedes, creer en ustedes y que se alejen un poquito del ocio, de los malos vicios, de las drogas y los malos hábitos que están adquiriendo nuestros niños en el municipio. Un delicioso helado para hidratarse y estar listos para afrontar lo más importante, la escalada a la supervivencia, el amor en familia, el compartir y disfrutar de cada espacio, de cada victoria, la misma que el corredor logra estando en el podium.